No estoy muy cerca de Choya. Mira, whatever. Millennials. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué fan para que sean relevantes? ¿A quién importan? Pues bueno, hoy se vamos a descubrir, eso espero, en un formato de vídeo de sobre 4 minutos. Botelle por ahí, 4 minutos. En un formato educativo, entretido y con premios. Bueno, no va a haber premios. Si no considerades innumerables e incontables toneladas de información relevantes para o vosso día a día, para o vosso salud mental y para o vosso bienestar en general, un premio es así. Pero bueno, cada quien a su tema. Pues bueno, los millennials estas son así gente, supongo que lle preguntes, pues naceu a mediados de los 80 hasta los 2000. Desde los 90 hasta 2000 y poco, bueno, a mi consideración personal es sobre los 90, ano arriba, ano abaixo, hasta 2000 y poco. Después ya son Z de ese. Sobre los 90-ish, 2000-ish, por ahí algo por eso. Esta gente es relevante porque estamos creando un nuevo paradigma de creación y de entendimiento de socialización. Gracias a la introducción de internet y de otras cosas, como elemento totalmente normalizado, no solo día a día, sí. En este vídeo quiero centrarme específicamente en las creadoras y modelos de conducta millennials. ¿Y qué fai que esta gente destaque en contraposición a generaciones pasadas? Pues bueno, estamos así un poco cansas de escuchar todo día pichaviejas, de decir o mal que está todo, todo, todo mo mal, ahora todo mo mal. Que antes todo era mucho mejor, de que ya no hay respeto por los valores, bla, bla, bla. Chámese y avanzar como sociedad y cambiar de paradigma de valores, señor. Bueno. Voume a forrar así o traballo de explicar o novo paradigma creativo das millennials, porque o lledete a mis nina este xa o fixeron moito mellor en referencia á súa actividade artístico creativo comercial. Querida mía, hoy en día para ser cantante no necesitas cantar bien, o sea, necesitas actitud, eso, un mensaje que querer transmitir y tener mucho, mucho morro. Tener mucha cara y además si no sabes cantar ahora existe algo que se llama autotune, bueno, mucho, que te afina la voz. Así que todo el mundo puede ser cantante. Si yo puedo cantar, mi voz suena de pito, y puedo cantar, ¿por qué no puede cantar cualquiera? Yo eso lo aprendí de Paris Hilton. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Haz lo que puedas con lo que tienes. Y luego confía mucho en la tecnología. Que vamos, o valor de estas creadoras millennials no radica en sus habilidades o una belleza formal de su producto en sí. Irreverencia, rebeldía, seguridad de casi enfermiza en ti misma, promoción de unas nuevas escalas de valores, moita cara dura. Básicamente, actitud de irreverencia y contraverdado sistemáticamente. Modelos de conducta alternativos, es así. Otro bo problemático y seguramente cuestionable ejemplo puede ser o Zetangana ese. El rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí. La monarquía es un robo, esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional. Y dentro de poco, la democracia representativa también, porque no hay que votar para elegir a otro. Uno tiene que tomar sus propias decisiones. Yo soy un personaje público y a mí también me insultan. Y yo hago algo, por lo menos, ¿sabes? Tú no estás haciendo nada. Si este es el problema con el rey, tú no estás haciendo nada. No sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático. No eres mi rey ni eres el rey de nada, ¿sabes? Gosh, she went in. Pero bueno, la verdad es que si no piensas más o menos así, te es un problema. O sea, da igual que no tengas ningún tipo de talento o habilidad específica. O que queremos es un referente de conducta y valores con contido. ¡Con contido! Da igual lo bien que cantes, que actúes, que escribas, whatever. Y eso es secundario. La tecnología fará como el 98% de eso por ti. Esta actitud existe siempre, rachar con el pasado es así. Pero bueno, que internet es así elevó estas escalas a un nivel ainda nunca acabado. Y bueno, sobre todo las voces de colectivos minoritarios a otro putísimo nivel. Bueno, también gustaría destacar así a nueva reafluencia de aumento DAI destes. Gracias a también estas tecnologías que te permiten hacer con un equipo insignificante de personas cosas que hay 20 años te llevaban meses en miles de dineros de los que había antes. Gran ejemplo para esto es Grimes destas, Grimes. Que por cierto, hay como 2 semanas sacó un nuevo single que, bueno. Que esta pava es putísima ama, mirad eso. But you know, I'd constantly be getting emails from like producers and stuff being like, I'd love to like work on some tracks on your album. And it's just like,
you know, that's like me, like, hey, can I film this interview for you? Or can I, like, you know, it's like people just offering to do your job all the time. And it's just let me do my fucking job. Like, why else am I here? Like, I don't want to be just like the face of like this thing that I built. I want to be the person who built it. O sea, que gracias a todas las ferramentas que contamos ahora mismo, esta señora puede ser a directora y a creadora de su proyecto íntegramente, y dirigir y producir todas las partes de él. Que bueno, también tenemos así referentes de esos millennials en nuestro país, como pueden ser o aquelle, o Antía Yáñez, o señores estes, STR Ragallego Digestivo. Bueno, ya vaya estando. Espero que vos pareciera educativo e informativo, es así. Ah, e sede sempre estética sobre algo que un varón heteronormativo de más de 40 años crea correcto.